Muy buenos días, muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos participar el día de hoy en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tenemos a la doctora Jennifer González Nájera, la cual nos hablará de los beneficios psicológicos del ejercicio aeróbico. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Si quiere compartirnos su pantalla, podemos empezar. Muchas gracias. Claro. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación, doctora. Yo soy residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver los beneficios psicológicos del ejercicio aeróbico y de fuerza. Primeramente, vamos a empezar a ver algunos conceptos para que pues todo lo que vayamos viendo dentro de esta plática nos quede muy claro. Primero vamos a definir qué es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es cualquier actividad que involucre el movimiento de grandes grupos musculares. Este ejercicio debe de ser cíclico, rítmico y repetitivo. El ejercicio de fuerza es la actividad que se requiere jalar, empujar o desplazar resistencias hacia nuestro cuerpo por medio de la contracción voluntaria del músculo esquelético. Se recomienda que se haga ejercicio aeróbico de 3 a 5 días a la semana y ejercicio de fuerza de 2 a 3 días a la semana. Todo esto, claro, en población general, donde no tenemos ninguna enfermedad. Ya si nosotros nos encontramos con alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que nuestro médico de base nos haya dicho que pues tenemos algunas dificultades para hacer ejercicio, sabemos que debemos de acudir con algún médico del deporte, que nos encontramos nosotros en la Dirección de Medicina del Deporte, ahí nos pueden encontrar, para que pues se les pueda hacer la prescripción del ejercicio y así ustedes no tengan ningún problema en cuanto a esa enfermedad que presentan. Ahora pues vamos a definir lo que es el bienestar psicológico. Este es el grado de felicidad personal o satisfacción en la vida. Este es un estado de bienestar subjetivo. El sentirse bien es el estado de bienestar que siente una persona. Son las sensaciones de optimismo, las sensaciones de un estado de ánimo positivo. La salud mental es el estado de equilibrio entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Aquí va a incluir el bienestar emocional, el bienestar psíquico, el bienestar social, y va a influir en cómo se piensa, cómo se siente, en cómo se actúa y reacciona cómo se reacciona una persona a momentos de estrés. Y bueno, existe una asociación notable entre la salud mental y los problemas físicos crónicos que pueden ejercer efectos significativos sobre nuestra calidad de vida. El ejercicio físico regular puede producir una reducción en la incidencia de muchas enfermedades. Algunas de ellas son el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la osteoporosis y la obesidad. Pero el ejercicio no solamente va a promover pues, nuestra salud física, sino que también va a influir demasiado en la condición mental. El ejercicio se va a considerar una intervención efectiva para mejorar la calidad de vida, para prevenir la depresión, para disminuir los síntomas de la ansiedad y para aumentar nuestro bienestar emocional. Entonces, bueno, ya llegando a los beneficios psicológicos que nos produce el ejercicio, aquí va a haber una reducción de síntomas en los diversos trastornos psicológicos que se presenten y todo esto va a ser explicado por la liberación de varias sustancias. Estas sustancias, las que más se liberan, son endorfinas y monoaminas. Pero bueno, ¿qué son las endorfinas? Las endorfinas van a ser sustancias que van a ser producidas por nuestro organismo, que se van a encargar de estimular ciertas áreas de nuestro cerebro. Estas endorfinas nos van a producir placer, van a aliviar el dolor físico, pero también van a aliviar el dolor emocional. Y las monoaminas,
estas igual son sustancias que se van a encontrar distribuidas por todo nuestro sistema nervioso y estas sustancias van a regular la atención, los estados de ánimo y bueno, estas sustancias, algunas son la noradrenalina, la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Hay que tener muy en cuenta estos nombrecitos. Nombrando. Ahora bien, empecemos ya con los diferentes trastornos psicológicos. Primeramente vamos a hablar de la depresión. La depresión es el tipo más común de enfermedad mental. Este es un trastorno del estado de ánimo que se va a generar, que se va a caracterizar, porque la persona presenta fatiga, presenta pérdida del interés en las actividades cotidianas de la vida. Hay alteraciones del sueño, como pueden ser insomnio o sueño excesivo. La persona tiene sentimientos de tristeza, puede tener llanto fácil, tiene sentimientos de inutilidad o culpa. En diferentes estudios que se han realizado sobre la depresión y el ejercicio, se ha visto que las personas con depresión tienen un mayor riesgo de tener un comportamiento sedentario. Y pues, como iremos viendo a lo largo de estas pláticas, las personas que tienen ese comportamiento sedentario, pues a la larga pueden llegar a tener muchos problemas de salud. Uno de ellos, pues, es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, pues, todo esto es como un ciclo que si se tiene depresión y, pues, no llegamos a tratarla correctamente, pues, entonces, pues, la persona de ahí se nos puede empezar a bajar. Y bueno, en estos diferentes estudios que se han realizado, se ha demostrado que en las personas deprimidas, el hipocampo puede haberse muy afectado por una atrofia neuronal. Pero bueno, ¿qué es el hipocampo? El hipocampo va a ser una estructura que tenemos dentro de nuestro cerebro. Este hipocampo se va a encargar de regular las emociones, se va a encargar también de regular la memoria y el aprendizaje. El ejercicio va a tener el potencial de promover la neuroplasticidad en el hipocampo y así va a facilitar la función de este. A partir de esta neuroplasticidad se van a generar cambios estructurales y pues con todos estos cambios que se realizan nos va a ayudar así a aliviar los síntomas de la depresión. Entonces, el ejercicio físico con la depresión se ha visto que lo trata contribuyendo al crecimiento neuronal. El ejercicio combinado con medicamentos antidepresivos va a aumentar los niveles de neurotrofina en comparación de que si solamente se toman medicamentos. Aquí no vamos a tener un aumento tan alto de neurotrofina. Estas neurotrofinas van a ser sustancias que nos van a ayudar a que las neuronas sobrevivan. Va a haber un aumento también de endorfinas y va a haber una mayor disponibilidad de serotonina, de dopamina y de noradrenalina. Todo esto nos va a ayudar a que se mejore el estado de ánimo y ya no se tengan tantos pensamientos negativos. Y bueno, debido a todos los efectos adversos de la medicación antidepresiva, que pues pueden ser desde estreñimiento, dolor de estómago, diarrea, náuseas, por todos estos efectos adversos, entonces se respalda aún más la terapia con ejercicio físico. Aparte de que en muchos estudios se ha visto que la persona llega a tener menos recaídas si se combina la terapia de antidepresivos con el ejercicio. Ahora pasamos a otro trastorno, que es la ansiedad. La ansiedad es la preocupación ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Va a existir una anticipación temerosa de peligro inminente, que va a estar acompañada de un sentimiento intenso y displacentero en cualquier parte de nuestro cuerpo.
Estudios han planteado que existe una disminución de serotonina y de noradrenalina en las personas que presentan ansiedad, pero aún se está investigando cómo es que esta disminución puede afectar tanto, aún no está muy claro cómo sucede. El efecto del ejercicio sobre la ansiedad es tan eficaz como la terapia cognitivo-conductual, que es la que se utiliza para tratar este tipo de trastorno psicológico. El ejercicio además nos va a aliviar la tensión y el estrés, va a mejorar el bienestar y va a hacer que tengamos más energía. El ejercicio va a ser comparable a los tratamientos farmacológicos que pues, se utilizan para la ansiedad, y se ha visto que hay una respuesta inicial más rápida con los fármacos que con el ejercicio. Pero, al igual que la depresión, si solamente utilizamos fármacos, entonces la persona tiene más riesgo de tener recaídas constantes, en comparación de que si utilizamos la terapia combinada de fármacos más ejercicio. Aquí se ha visto que las recaídas son mucho menores y que pues, les va mucho mejor a los pacientes. Ahora pasamos al estrés. Y bueno, ¿quién no ha sentido estrés? Yo creo que todos, ¿no? Desde que vamos tarde a la escuela, vamos tarde al trabajo. Entonces, pues, muchos ya sabemos qué es lo que se siente sentir estrés. Y bueno, podemos desde sentir una opresión en el pecho, un pulso fuerte o calambres musculares. Los músculos pueden estar muy tensos, especialmente los músculos de la cara, del cuello y de los hombros. Y pues después de esto, podemos dejarlos con un poco de dolor. También puede haber dolor de cabeza. La preocupación e incomodidad de los síntomas físicos que se experimentan en el estrés crean un círculo vicioso entre la mente y el cuerpo. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar a romper con ese ciclo vicioso que tenemos. Y esto lo va a hacer por la liberación de endorfinas, que ya vimos que nos producen placer, y que nos ayudan con el dolor emocional, con el dolor físico. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca durante pues, el momento que estemos realizando ejercicio. Y pues este aumento de la frecuencia cardíaca puede disminuir el daño inducido por el estrés. ¿Y esto cómo lo hace? Pues lo hace al estimular la producción de noradrenalina, que pues no solamente va a mejorar nuestro estado de ánimo, sino que también va a mejorar nuestro pensamiento nublado hacia las situaciones de estrés que estemos viviendo en ese momento. Además de que también el ejercicio nos va a aliviar la tensión muscular y nos va a ayudar así a relajar nuestros músculos que estaban adoloridos por ese estrés que teníamos. Ahora, pues el ejercicio también nos va a ayudar con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero bueno, ¿qué es este déficit? Está definido principalmente por tres síntomas. La disminución en la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Pero este síndrome no es pues así como tomarlo a la ligera. Tiene muchas variantes este síndrome. Podemos tener solamente una disminución de la atención o una disminución de la atención con impulsividad o impulsividad e hiperactividad. Son muchísimas las variantes que tenemos. El ejercicio con regularidad en estas personas que tienen este trastorno va a ser una de las formas más fáciles y efectivas de reducir todos los síntomas. ¿Y por qué? Porque pues, la actividad física va a aumentar los niveles de dopamina, de noradrenalina y de serotonina en el cerebro. Al aumentar estas sustancias, va a haber un aumento del estado de ánimo, va a haber una mejor memoria, va a haber una mayor motivación y, sobre todo, una mejor concentración. Todo esto pues, nos va a ayudar porque, pues, como ya vimos, el trastorno por déficit de atención, yo creo que la mayoría que tienen ese trastorno, lo que más les aqueja es pues, que no se pueden concentrar en una sola cosa o les cuesta trabajo concentrarse en eso.
Entonces, con el ejercicio, pues nos va a ayudar muchísimo a que se concentre. También nos puede ayudar en el trastorno de estrés postraumático y en el trauma. Este es un trastorno que se desarrolla tras experimentar o ver algún evento traumático que puede poner en peligro la vida, como puede ser en la guerra, los desastres naturales, un accidente automovilístico o una agresión sexual. La evidencia sugiere que si nos concentramos plenamente en cómo se realiza el ejercicio, nos puede ayudar a que nuestro sistema nervioso despegue, por así decirlo, y pueda salir de esta respuesta al estrés de la inmovilización, que es lo que caracteriza al trastorno de estrés postraumático. En lugar de que la mente divague en otras cosas y estemos pensando en eso, se sugiere que se preste atención a todos los movimientos de las articulaciones y de los músculos durante el tiempo que se esté realizando el ejercicio. También se ha demostrado que las actividades al aire libre, como son el senderismo, el ciclismo o la escalada, pueden ayudar a reducir los síntomas del estrés postraumático y así ayudar a la persona que tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, ¿qué va a hacer el ejercicio con la memoria y el pensamiento? Pues desde desarrollar la inteligencia hasta fortalecer la memoria nos va a ayudar el ejercicio. El ejercicio aeróbico en especial va a crear nuevas células cerebrales, que este es un proceso que es llamado neurogénesis, y va a mejorar el rendimiento general de nuestro cerebro. El ejercicio también nos va a prevenir el deterioro cognitivo que puede llegar a haber y la pérdida de la memoria al fortalecer el hipocampo. Aparte, también nos va a ayudar a aumentar la creatividad y a tener una energía positiva mucho mejor. También nos va a ayudar el ejercicio a mejorar el sueño. La actividad física va a aumentar la temperatura corporal, lo que se ha visto que puede tener efectos calmantes sobre nuestro cuerpo, pero los expertos en sueño recomiendan que no se realice ejercicio en la noche y mucho menos unas horas antes de lo que estamos acostumbrados a irnos a dormir, ya que si lo hacemos a esta hora en la noche, pues en lugar de tener un sueño reparador o un mejor sueño, podemos tener entonces insomnio. Entonces lo que ellos recomiendan es realizar el ejercicio por las mañanas o por las tardes, pero nunca en la noche. Y el ejercicio también va a aumentar nuestra autoestima, desde mejorar la condición física hasta perder peso y aumentar el tono muscular, nos va a ayudar a aumentar esta autoestima y a tener mucho mayor confianza. En lo personal, a mí me ha pasado que, no sé, dejo de hacer ejercicio por alguna razón, vuelvo a hacer ejercicio y ya no puedo cargar el mismo peso que antes en los brazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo con 2 kilos primero y después de un tiempo, pues ya se me hace muy poco 2 kilos. Entonces ahora con 4 kilos, y pues la verdad sí, a mí sí me ha ayudado muchísimo a mejorar la confianza en mí misma por medio del ejercicio. Y bueno, para finalizar, se ha demostrado que una sola sesión de ejercicio puede aumentar el efecto positivo en aquellas personas que no han desarrollado un trastorno psicológico. Entonces, pues mi recomendación es que si ya tenemos algún problema psicológico, pidamos ayuda. Esta ayuda, pues, ya sabemos que puede ser desde que vayamos con un psicólogo o si el psicólogo nos aconseja ir con el psiquiatra, que vayamos con el psiquiatra. Pero también nos podemos ayudar mucho del ejercicio. Como ya les comentaba al principio de esta plática, pues siempre hay que
realizar ejercicio, pero pues con medidas de seguridad. O sea, ¿a qué me refiero? A que si sabemos que tenemos algún problema físico, alguna enfermedad, pues acudamos con los expertos para que así podamos hacer pues el ejercicio que mejor nos convenga. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora, muchas gracias, doctora. Tenemos muchas felicitaciones por parte de los oyentes, felicitándolas por su plática, y nos preguntan, ¿qué tan recomendable es? Nos dice que sí, hacer ejercicio por las mañanas, pero ¿en ayuno es conveniente? ¿Qué opina usted? Bueno, yo he leído varios artículos donde se compara esto, ¿no? Hacer el ejercicio por la mañana en ayuno y ya comido, por así decirlo. Y bueno, lo que se ha visto es que hay una mayor, ¿cómo le puedo explicar? Hay mayor funcionamiento en nuestro cuerpo si ya estamos, si ya desayunamos. Y va a ser mejor si hacemos el ejercicio cuando ya comimos algo, pues porque de ahí vamos a tener reservas energéticas para pues que así no nos cansemos tanto y nuestros músculos pues trabajen mucho mejor. Entonces yo recomendaría ya con algún alimento. ¿Cómo qué tipo de alimentos recomienda? Pues se recomienda que no sean alimentos altos en grasa ni altos en glucosa. Más que nada sería, pues no sé, por la mañana podemos comer algo de fruta, algo de jugo natural, agua. Yo sé que a veces, muchas veces no se puede hacer eso. Entonces, un sándwich, jamón, queso, aguacate, para poder así tener buenas reservas en nuestro cuerpo. Y que pues con el ejercicio, que ya cuando realicemos ejercicio, pues no nos cansemos tanto y lo podamos realizar bien. Ok. Nos preguntan si considera que la actividad física sea un eje de guía para la salud. ¿Qué tan recomendable es? Sí, claro, sí es un eje de guía, ya que pues si nosotros realizamos ejercicio con regularidad, vamos a poder pues evitarnos, por así decirlo, muchísimas enfermedades, desde pues algo que es muy común en nuestro país, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, si desde pequeños nosotros acostumbramos a los niños que realicen actividad física, yo creo que con esto, pues tanto la Secretaría de Salud como nuestro gobierno, pues se ahorrarían muchísimo en tantas enfermedades crónicas que se han visto en estos tiempos. Entonces sí, o sea, para mí, yo recomiendo que desde pequeños a los niños se les inculque esto de hacer actividad física para que desde pequeños pues vayamos teniendo ese gusto por hacer ejercicio, y con eso nos ahorraríamos muchísimo dinero, muchísimo gasto en la salud, y tendríamos una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. Ok. ¿Cuántos días a la semana y qué cantidad de ejercicio es lo recomendable de hacer? De ejercicio aeróbico, las guías recomiendan que de 3 a 5 días. Y pues también en cantidad o en minutos, se recomiendan que sean 150 minutos a la semana. Y de ejercicio de fuerza, se recomiendan de 2 a 3 días a la semana, siempre y cuando dejando descansar al grupo muscular que ejercitamos 48 horas. ¿Y la mejor hora? Nos mencionaba que por la mañana. Por la mañana y por la tarde. Los expertos en sueño, ellos recomiendan que no sea por la noche, ya que nos puede entonces causar un insomnio, porque pues al realizar el ejercicio nosotros activamos todos nuestros músculos, se va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial,
Y pues entonces ya para recuperarnos estamos más activos, más despiertos, por así decirlo, y entonces nos puede causar un insomnio en lugar de que en lugar de que tengamos un sueño reparador. Ok, si tiene un paciente con depresión, ¿qué tipo de ejercicio le recomendaría? Se recomienda muchísimo más con la depresión el ejercicio aeróbico, ya que el ejercicio aeróbico nos va a ayudar con esta neurogénesis que les comentaba, con esta nueva creación de neuronas, que esto pues nos va a ayudar a que el hipocampo funcione mejor. El ejercicio está recomendado en la depresión como terapia única, en la depresión leve a moderada. Pero si ya tenemos una depresión moderada con pensamientos suicidas o que hayan intentado ya el hecho o una depresión mayor, entonces esta sí va a requerir medicación. Y junto con la medicación se puede hacer una prescripción del ejercicio. Sí, sabemos que actualmente el ejercicio se prescribe tal cual como un medicamento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de ejercicio, qué cantidad, qué dosificación, por cuánto tiempo? Yo creo que en cualquier padecimiento de los que nos mencionó, si son en etapas severas, bueno, medicación, pero siempre aunado a algún programa de actividad física. Y yo creo que también la recomendación, sobre todo si la depresión es de moderada a severa, hacerlo acompañado. Porque sí, claro. Es muy difícil que la gente que no está habituada a hacer actividad física la haga con cierta intensidad y de manera sola. ¿Qué opina de estos grupos de ayuda de actividad física en grupos? Sí, bueno, es algo maravilloso porque pues así la gente no está sola. O sea, que lo que sucede mucho en la depresión es que la gente se aísla. Entonces, pues este aislamiento mucho menos nos va a servir para que la gente salga adelante, para que se pueda curar, por así decirlo, de esta depresión. Entonces, pues con estos grupos es perfecto, ¿no? Porque están acompañados y aparte hay alguien que les dice cómo realizar el ejercicio. Porque muchas veces cuando no estamos acostumbrados a realizar ejercicios, y pues empezamos a hacerlo, ya nos dan nuestra rutina y nos dicen la cantidad, no sé, de repeticiones que tenemos que hacer y todo eso. Pero pues no sabemos cómo hacerlo, entonces como que a lo mejor sí, investigamos cómo realizar ese ejercicio, pero pues muchas veces vienen ahí las lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya me lastimé el brazo, mejor dejo de hacer ejercicio. Entonces a mí la verdad, esos grupos de apoyo me parecen muy buenos, aparte de que las personas siempre están acompañadas, pues para que también les enseñen a hacer el ejercicio y ya se sientan como que con esta confianza de volver a estar con la gente para reintegrarlos otra vez a su círculo social. Es muy, muy, muy bueno. Son muy buenos esos grupos. Sí, ¿conoce algún tipo de ejercicio o alguna actividad física que mejore la memoria? Sí, también hay varios estudios que se han realizado y se ha visto que los ejercicios aeróbicos, como puede ser en la caminadora, la bicicleta, la elíptica, o si no se tienen estos aparatos, salir a correr, salir a caminar, pues la gente que no puede correr puede salir a caminar, andar en bicicleta, todos estos ejercicios que se consideran aeróbicos nos ayudan muchísimo para la memoria. Y también pues se ha estudiado mucho esto de que en las personas adultas, si los ponemos a hacer ejercicio aeróbico, mejora en mucho la memoria, ya no se están olvidando de cosas y pues pueden recordar más cosas. Y para estos pacientes de la tercera edad, ¿cuál es la dosificación adecuada? ¿O qué tipo de ejercicio sería el más adecuado? Serían ejercicios en caminadora, como podría ser correr o caminar, ya que si lo
los ponemos en bicicleta, pues entonces podríamos tener algún problema en las articulaciones de las rodillas, como ya son personas mayores y pues sabemos que se van desgastando nuestras estructuras. Entonces, pues lo más recomendado es caminar o correr. Aunado a esto, pues también ejercicios escritos, ¿no? Para aumentar la cognición. Mucha gente de la tercera edad les recomiendan nadar, pues porque los movimientos son mejores, pero ¿qué pros y qué contras hay de la natación en personas de la tercera edad? Bueno, aquí el problema es que si ya tenemos las personas de la tercera edad que tienen algún problema en el corazón, pues se podría aumentar la tensión arterial. Y pues entonces tendría que ser muy, muy supervisado, ¿no? Ya que pues la mayoría de las personas mayores pues ya cuentan con alguna comorbilidad. Yo la verdad no estoy muy instruida en este tema. No quisiera decir algo que no es. Pero lo poco que he leído sobre esto es que pues les va a hacer muy, muy bien la natación, ya que va a ayudar a que, pues así podemos tener mejores arcos de movimiento que si solamente se corre o se camina. Entonces, pues también la natación nos podría ayudar de maravilla para estas personas mayores. Sí, sí sabemos que sobre todo la movilidad se mejora mucho con la natación. Sin embargo, es importante que se combinen ejercicios de fuerza o de impacto, porque sabemos que para que el hueso se calcifique o para que no se siga descalcificando, sobre todo en personas de la tercera edad, necesitamos el ejercicio de fuerza o de impacto para que el calcio no abandone la matriz ósea. Entonces, mucha gente, y yo lo veo en los clubes deportivos, cree que solo ir a nadar es suficiente. Está bien, pero sí la recomendación también es que se hagan ejercicios en tierra o con un poco de peso extra para fortalecer los huesos y pues la osteoporosis, que en este momento de la vida, en la tercera edad, es tan importante. A ver, doctora, y si tenemos una persona totalmente sedentaria, con problemas de depresión ahora con las contingencias y todo lo que tenemos, ¿cómo le recomienda empezar o qué le recomienda para que empiece una actividad física? Pues primero se recomendaría un acondicionamiento físico. Con esas personas no podemos empezar poniéndoles, no sé, una hora o 50 minutos de caminata. Yo lo que he leído, lo que he visto en este poquito que llevo de la especialidad es que pues se empiece primero de 30 a 45 minutos una caminata pues leve, se podría decir, una caminata despacio, para que posterior a esto, ya cuando la persona esté acondicionada, poderle ya prescribir que corra 45 minutos, 50 minutos, pero primeramente pues una caminata de baja intensidad. Ok, y en relación a, nos dice, al síndrome metabólico, el perfil de lípidos, ¿se beneficia con la actividad física aeróbica? Sí, ya que pues nos va la actividad física aeróbica nos va a ayudar a que pues todas estos lípidos, estas grasas, puedan aprovecharse mejor. Entonces, al aprovecharse mejor en nuestro cuerpo, pues todos estos niveles pueden disminuir. También pues nuestros niveles de glucosa disminuyen con el ejercicio. Ok, y ahora en la pandemia, que es tan difícil ir a un club, pues a veces salir, ¿qué les recomienda hacer en su casa? Pues en casa, yo sé que mucha gente no tienen caminadora, no tienen
alguna bicicleta. Entonces, pues lo que yo he visto que se ha recomendado mucho es que si tenemos la posibilidad que tengamos algún patio o un lugar un poco grande en nuestra casa, pues podemos correr, ¿no?, alrededor de nuestra sala o caminar alrededor de nuestra sala. Ya para, si, no sé, si vivimos en un lugar muy pequeño, ahí sí se dificulta un poquito. Pero pues podemos hacer ejercicios de estiramiento, podemos hacer ejercicios. Y cuando pues tengamos el espacio, porque pues hay departamentos que son muy pequeños y pues no, en esos departamentos no se puede correr, no se puede caminar tanto. Ok, y si alguna persona tiene alguna adicción, ¿la actividad física le ayuda? Sí, porque en las adicciones también estas endorfinas en algunos lugares las van a encontrar que son como la droga de nuestro cuerpo. Entonces, también se ha visto que en las personas con adicciones, pues en ese proceso que están, que dejan la sustancia por la que se hicieron adictos, obviamente van a tener pues muchos problemas de que se encuentren muy nerviosos, estresados, pues porque no tienen la sustancia que los hacía sentir bien. Entonces, al realizar el ejercicio, nosotros vamos a liberar estas sustancias, como son las endorfinas, y estas mismas endorfinas nos van a ayudar a sentirnos mejor. En las personas con adicciones, pues estas endorfinas, cuando se liberan, ellos se sienten mejor, y entonces se podría decir que ahora el ejercicio sería su droga, porque si dejan de hacer el ejercicio, es cuando empiezan a sentir otra vez este nerviosismo, esta ansiedad. Ok, y en los niños con déficit de atención, ¿qué les recomienda? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, con los niños pues siempre se busca que el ejercicio sea algo que a ellos los divierta. Entonces, pues a un niño no le puedes poner como tal su rutina de ejercicio así de que me vas a correr 30 minutos, ¿no? O me vas a hacer X ejercicio por 40 minutos, porque pues no, el niño se va a aburrir, y más si tiene este déficit de atención, se va a aburrir muchísimo más. Entonces, lo que se recomienda en estos niños es que sea un ejercicio que los divierta, no sé, como que jugar fútbol, o que se vayan a jugar básquetbol, o jugar a nadar. Entonces, ellos ahí van a hacer ejercicio, aparte van a encontrar amigos, se van a divertir, y entonces, pues ya realizando el ejercicio nos va a ayudar muchísimo a que los niños se concentren en algo. Sí, también nos preguntan en cuanto a la condromalacia, el desgaste de cartílagos en la tercera edad, la recomendación para hacer ejercicios en bicicleta. Sabemos que esta flexión constante desgasta más el cartílago. ¿Qué otro ejercicio les podría recomendar? Pues aquí se podría recomendar la natación, porque la natación pues como tal no es un ejercicio de impacto, y pues la natación no nos va a generar pues más, que se desgaste más el cartílago. Entonces, pues en ello sería más recomendada la natación. Sí, podríamos hacer natación, sobre todo dorso y crawl, donde no haya tanta flexión de las rodillas, para que no haya tanto este desgaste. También nos están preguntando si hay alguna recomendación para los pacientes con insuficiencia cardíaca en cuanto a hacer ejercicio. Bueno, con ellos siempre, pues primero debemos de pedir estudios al cardiólogo para que ya el cardiólogo nos diga cómo es que está ese corazón. Aparte, dependiendo de ver cómo está ese corazón, pues ya en sí específicamente pues tendríamos que saber cuáles son los síntomas que tiene, qué tan avanzada está esta enfermedad, para pues poder así hacer una prescripción correcta del ejercicio. No podemos hacer la prescripción así a la ligera, porque pues si les decimos qué hacer sin antes saber realmente cómo está
ese corazón, pues entonces podríamos meternos en un problema y la persona que tiene esta insuficiencia cardíaca, pues podría pasarla muy mal con el ejercicio. ¿Cómo dosificamos el esfuerzo? ¿Con qué medidas se pueden dosificar la percepción del esfuerzo? Ah, lo podemos dosificar pues con el porcentaje de frecuencia cardíaca máximo al que llegó. Lo podemos dosificar con la escala de Bohr, que ahí nos va diciendo pues qué tan cansados nos sentimos. Ya si estamos haciendo una prueba de esfuerzo con análisis de gases, lo podemos hacer con el VO2 max. También lo podríamos hacer con el lactato en sangre, pero pues así normal, si no estamos en un laboratorio, pues sería con la frecuencia cardíaca y pues también con la escala de Bohr. Sí, creo que es importante sí trabajar en cierto esfuerzo, con cierta frecuencia cardíaca, porque mucha gente siempre nos dice, ah, pues es que salgo a caminar 10 kilómetros diarios. Pues sí, pero ni sudan, pueden seguir platicando la película que vieron ayer con toda facilidad, y pues sabemos que esto no es, porque si queremos tener beneficios, pues también tenemos que estarnos esforzando, ¿no? Entonces sí, estas escalas de percepción del esfuerzo son importantes como para ver que realmente me estoy esforzando a hacer ejercicio. Yo siempre les digo, pues es como ir a caminar a un centro comercial, ¿no? O sea, no me esfuerzo, no sudo, no hago nada. Claro que también es mejor siempre hacer algo que no hacer nada, pero con cierto esfuerzo siempre es la mejor opción. Y en cuanto a los pacientes hipertensos, que siempre estamos diciendo que deben de activarse, ¿qué recomendaciones les daría? Bueno, con ellos también hay que ver qué tipo de hipertensión tienen, si están controlados, si no están controlados. Pero lo que más se recomienda en ellos es hacer caminatas. En los últimos años se han hecho estudios sobre el ejercicio de fuerza en los pacientes con hipertensión. Y porque antes estaba muy estigmatizado esto, ¿no? Y que no se debía de hacer ejercicios de fuerza en pacientes con hipertensión porque se nos iban a hipertensar más. Entonces, en los últimos años se ha visto que, pues no, esto no es verdad. Pero, pues eso sí, debemos de hacer una prescripción pues individualizada a cada paciente que tenga esta hipertensión si le vamos a poner ejercicios de fuerza. Para que pues también nosotros no le vamos a provocar que se nos hipertense más. Se ha visto que con los ejercicios de fuerza se disminuye la presión arterial, pero se ha visto que disminuye muchísimo más con los ejercicios aeróbicos. Entonces, pues, salir a caminar, salir a correr, natación, bicicleta, bailar también. Sí, el baile ha tenido muchos beneficios y se recomienda mucho, sobre todo en pacientes de la tercera edad, ¿no? Estos grupos que hacen de baile, de salón. Muy recomendable porque, como dice, la depresión, todos estos aspectos psicológicos se mejoran mucho y además les encanta, ¿no? Yo veo mucha gente en las plazas públicas súper arreglados y van y bailan y danzones y todo esto. Es muy bonito estar viendo cómo la gente se activa y los beneficios que esto tiene, ¿no? Nos preguntan también si hay algún problema o qué recomienda, bueno, ya nos dijo de los alimentos que se pueden tomar para hacer ejercicio. ¿Qué hay con la hidratación? Mucha gente tiene la creencia de que no tomes agua cuando haces ejercicio. ¿Qué recomienda en cuanto a esto? No, bueno, siempre se debe de tomar agua cuando se realiza el ejercicio porque pues estamos sudando. Con el sudor estamos perdiendo agua. Entonces, si nosotros estamos realizando el ejercicio, sudamos y no recuperamos esta agua, entonces pues podemos llegar a tener golpes de calor, deshidrataciones, que obviamente pues va a ser un poquito difícil que nos demos cuenta cuando nos estamos deshidratando, cuando estamos haciendo ejercicio, porque pues
estamos sudando y no sabemos si esa sensación que tenemos es porque ya estamos haciendo mucho esfuerzo o porque algo malo está pasando, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que sí, se debe de tomar agua, claro, cuando hacemos ejercicio, porque si no, al sudar nos deshidratamos y pues entonces pueden venir consecuencias más grandes con esta deshidratación. Claro, pero sí también recomendarle a los pacientes, a la gente que hace actividad física, que también sea dosificado, ¿no? Porque hay quien entra al gimnasio, no se esfuerza, pero eso sí trae 2 litros de agua o de soluciones de estas hidratantes deportivas. Entonces yo creo que también va muy relacionado con el tipo de esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Se recomiendan pequeños sorbos para irse hidratando a lo largo de toda la sesión de ejercicio sin que pues estemos consumiendo demasiada agua porque esto también nos puede causar problemas. No sé, doctora, ya estamos a punto de finalizar. Si tiene alguna otra recomendación que quiera darle a nuestro público. No, bueno, con respecto a la plática ya no. Yo solamente quiero seguir recomendando que nos cuidemos por esta pandemia que estamos pasando en nuestro país en estos momentos. No bajemos la guardia. Si tenemos que salir por alguna razón, ocupemos el cubrebocas. Ya sabemos que debe de tapar nariz, boca y barbilla. Guardar nuestra distancia y pues más que nada eso, usemos el cubrebocas. He visto mucha gente que no lo usa. No somos inmunes. Ya se ha muerto mucha gente, se ha muerto mucho personal de salud. Entonces, pues sigamos cuidándonos para que cuando ya todo regrese a la normalidad, pues nos encontremos todos. Ok, muchas gracias, doctora. Y pues sí, como dice, hay que seguirnos cuidando, pero yo creo que una recomendación también importante es hacer actividad física. Claro. Aunque estemos en un mini departamento, donde estemos, siempre nos va a dar muchísimo beneficio movernos, ¿no? Y eso de estar, y ahora lo estamos viendo, de estar sentados tanto tiempo, a lo mejor haciendo el home office, tenemos muchos problemas de lumbalgias, de cervicalgias, entre la angustia de qué nos va a pasar, el tiempo que tenemos que estar sentado, a lo mejor los problemas que tenemos en el trabajo, si es que tenemos trabajo. Mucha gente actualmente pues ni siquiera lo tiene problemas pues para salir de sus gastos. Yo creo que todas esas cosas son importantes y el ejercicio aquí nos va a dar muchos beneficios, nos va a tranquilizar, nos va a mejorar la depresión, la autoestima. Y pues mucha gente además con todos estos periodos de inactividad pues está subiendo de peso de manera muy importante porque pues entonces estamos haciendo muchos nuevos experimentos en la cocina y pues tampoco es lo mejor. Agradecemos a todos ustedes su participación, a la Dirección General del Deporte Universitario por darnos este espacio para platicar y promover la actividad física. Y los esperamos la próxima semana con el ejercicio de rehabilitación e higiene de postura para padecimientos con hernia de disco vertebral. La presentará el doctor Alejandro Siles. Y bueno, agradecemos el día de hoy a la doctora Jennifer González Nájera, residente de primer año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, por su excelente ponencia. Y bueno, estamos totalmente abiertos en la Dirección de Medicina del Deporte en cuanto podamos regresar, por supuesto, para ayudarles, para guiarlos en cualquier tema referente a actividad física. Y bueno, síganse cuidando. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.